Bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Aquí es su servidor Víctor Bugarín, de Navajas Bugarín y IK. Aquí andamos ahorita en el lindo estado de Texas. Ayer andamos en Sinaloa. La gente, ¿por qué yo digo que la gente nunca me va a llegar como gallero o como navajero? Porque nadie trabaja como yo. Bueno, más bien, muy poca gente. Mi madre trabaja más que yo. Mi madre trabaja 70. Tiene 76 años y trabaja 18 horas diarias, porque quiere. Entonces, yo cuando estoy cansado y no quiero trabajar, pienso en mi madre y la verdad, me da energía eso, la verdad. Entonces, ahí está. También quiero dar mis condolencias y pésame a mi tía Licha y a mi primo Oscar. Se acaba de fallecer mi tío Jalisco, José Chávez. Él fue la persona que me enseñó a lo que es fino y cómo hacer dinero con este negocio. La verdad tengo muy buenos recuerdos de él. Era muy corajudo. Me acuerdo que una vez estábamos ahí en Apatzingán jugando un comercio para, digamos que es a Rafa Ureña, en paz descanse. Íbamos contra el perfume, contra el Lío Segura. Compromisos caros de millón, pero de dólares. Y me decía, me gritaba, hijo de la chinga, limpia pinche gallo. Y ahí iba yo a limpiar la popó del gallo. Y yo ya, y cagaba otro gallo y limpiaba otro. Hijo de tu chingada madre, deja a los putos gallos en paz, ya los tienes bien enfadados. Y así era mi tío Jalisco. Pero sí, le aprendí mucho a mi tío Jalisco, la verdad. Era un gallero muy, muy, muy bueno. Le gustaba lo fino, no le gustaba lo corriente. Para él era primero casta, casta y casta. Bueno, jugamos antier en la Cruz de Lota. Un saludo para toda la gente que me trató muy bien. Saludo para el Chato, que la verdad muy fina persona. Muy agradecida con él y con su primo. Quedamos con 13 puntos y ganaron con 14 puntos. Fue una cuarterola baratita de 200. Por un punto no nos la ganamos. Pudimos haber hecho la cosa diferente, sí. A lo mejor sí nos falló un poquito lo del hotel. Nos falló también, hubo ahí una confusión con la empresa, porque me dijeron error de las peleas primero. Iban a ser 5 partidos, 2 de 200, 2 de 2, y luego 2 de 2-3, y luego 2-4, y luego al final 2-500. Un partido no llegó y se hicieron una cuarterola y cambiaron el rol de 2 y 2-500, repitiendo 2 y 2-4, y nadie me dijo nada. Entonces, en el 2-200 yo di 100 gramos, en el 2-300 di 100 gramos. Los gané, la verdad, pero me descontroló todo mi programa ese día. Y me descontroló y valió madre. Y aparte, pues ahí me descontroló. Pienso que también los jueces tuvieron error. Ellos estaban checando los anillos para ver, me dijo, ¿sabes qué? Este no es un 2-200, es un 2-100. Este no es un 2-3, es un 2-2. Hasta la cuarta pelea me avisaron que iba mal el rol. Entonces sí hubo un descontrol ahí. Pero al final del día, vamos a lo mismo, es mi responsabilidad. Yo tuve que también visto la hoja también. O sea, no le puedo echar a toda la culpa a los jueces. Sí es culpa de ellos, pero también es culpa mía. Yo así pienso. Yo digo que cuando yo pierdo es por pendejo. Y antier nomás fui poquito pendejo, ya menos pendejo. Entonces, pero la verdad muy contento con mi equipo. Cortaron muy bien, la verdad. No me han jugado así, ni me han cortado así desde enero, desde cuando jugué en Arandas, la verdad. Un saludo a mi amigo Clark, a James, a mi amigo Jason de Oklahoma, me ha ayudado mucho, a mi amigo Jeff Huspeth también, me ha ayudado mucho. A mi hermano Billy Bingham también, a Tony Tate, a Héctor Gordo de Tijuana también me ha ayudado mucho. La verdad, todos me han apoyado mucho. Mi amigo Valle me ha apoyado mucho. Yo, Valle, le tengo muchos respetos, la verdad.
El otro día le dije, güey, no puedo ganar, cabrón. Mira, quítate mamadas, jugarín. Vente para acá un mes conmigo. O vente para acá 3 días antes de la jugada. Vas conmigo a la jugada. O manda a un muchacho un mes y yo te lo enseño. La verdad, esos son amigos. En estos lugares la gente es muy envidiosa, muy vale verga, la mayoría de la gente, no toda. Y para que una persona te abra su casa, su gallera, pues la verdad para mí me llena mucho corazón. Hay mucha gente lacra, pero también hay mucha gente buena. Entonces me dijo, vaya, que mandara a un muchacho que yo fuera una semana o 3 días o los días que yo quiera. Entonces, pues muchas gracias, Valle. Ah, como les digo, ayer me jugaron como nunca me habían jugado. Ya cambié muchas cosas en mi programa, en la parte de la punteada, la vaciada de los animales, los medicamentos. Ya estoy metiendo puros medicamentos míos y eso me ha ayudado mucho, la verdad. Mucha diferencia. Ya saqué la nueva 5500 Pro. Ya también mi medicina para la coccidia está muy chingona. Eso también fue un cambio muy grande en mi gallera que me ayudó mucho. Y también tengo un antibiótico muy chingón también que me está dando muy buenos resultados. Y pues todo eso, todo eso me cambió todo. Todos muy contentos. También, ya no iba a hablar de esto, pero chingue su madre, me gusta la controversia. El muchacho de Elite Game Farm había hecho un video donde me retaba a mí, a Nathusuna y a Mello a una cuarterola. Yo le contesté con un video, estaba ahí conmigo mi amigo Mello, fue por un trío de cabeza redonda, que me lo robó, no sé qué, se lo regalé. Y ya estaba ahí y hacemos el video que ¿para qué esperar una cuarterola? O sea, mejor yo le juego un compromiso de 9 peleas, 3 en gaf, 3 en pulgada y 3 en larga, filipina. Y el día que quiera, o sea, yo no ocupo padrinos ni tengo patrones. Yo, mucha gente que dicen que tengo muchos patrones, yo no. Yo tengo amigos que yo les cuido gallos, me dan la oportunidad de cuidarles gallos. Yo pongo parte de dinero en las entradas, entonces no soy empleado de ellos. Pero yo creo que a la gente les da mucho coraje o envidia que yo puedo entrar a la gallera de Cascabelas, de Cascabeles. No como si fuera mi gallera porque sé respetar, pero sí siempre le hablo. Y nunca me he negado la entrada, nunca me he negado, no puedes firmar, nunca me he dicho, no puedes hacer una entrevista, nunca, jamás. Y siempre, todos mis productos que yo uso, siempre los he usado con ellos primero. Hemos hecho cambios y cambios y cambios y cambios. Y por la verdad, estoy muy contento con esa amistad. Y no sé qué chingados iba a decir. Ah, entonces el Elite me contestó otro mensaje, otro video, donde dice que sí me juega un compromiso, que pero para el año que viene, que porque tiene mucho compromiso ahorita y que sabe qué tanto. Bueno, pues así lo dejé, ¿no? Y luego me mandaron un mensaje de él en un grupo donde dice que Mello no, como riéndose, burlándose de Mello, que porque decía que era como un papá para él. Y que había mucho amistad entre su papá y él, pero como burlándose, como burla, que eso yo lo vi mal. Y que Nati tenía problemas con la ley y que a mí me jugaba, pero el año que viene. Entonces, ya no voy a contestar nada, pero le voy a contestar. Yo, cuando uno reta a una persona, es porque uno tiene el dinero, los gallos y los huevos para sostener ese reto. Entonces yo le digo a este muchacho, él piensa que porque ganó el Inter ya hace la gran chingonería. Ganar el Inter sí es un buen triunfo, pero yo, para mí es mucho más duro estar jugando en primer nivel contra
partidos de primer nivel, en plazas de primer nivel, Aguascalientes, León, Guadalajara, las plazas grandes, las ferias grandes, contra partidos de primera, y mantenerte allí que ganar un Inter. Entonces, si quieres jugar un compromiso, te lo juego mañana si quieres. Y si quieres de gratis, te juego de gratis. Si quieres de millón, te juego de millón. Como te dé tu chingada gana. Y tráeme a Bruce Brown, a John Wayne, a revive a Johnny Jumper si quieres, a que te dé tu chingada gana. Yo no ocupo traer ni un gringo para jugarte. Yo mismo voy a trotar y amarrar y puntear los gallos. Tengo el dinero, los gallos y los huevos para hacerlo. Entonces esa es mi respuesta, con mucho respeto, como dices tú. Y no voy a decir nada, pero ya, chingue su madre. Todas esas cosas, también, otra cosa. La gente, ya ves que Cascabeles ganó una cuartola grande, ya tenía 5 jugadas ganadas, y ganó el Gordon, segundo lugar. 7 con 2 tablas. Felicidades al partido de San Judas, que ganó con 8-1. Que en sí, si eso hubiera sido otro palenque, hubieran quedado tablas, porque ahí en el Inter las ganadas son 3 puntos y en otro palenque son 2 puntos. Pero son las reglas del Golden y del Inter, entonces pude yo ganar en primer lugar. No me acuerdo quién ganó tercer lugar. Pero, y luego jugaron un compromiso el otro día, Cascabeles contra Carboneras, donde Carboneras le gana 6-1 y 7-1 en la mañana y tarde, una tarde y noche. Y la gente empezó a chingar que no, que Cascabeles ya no es partido bueno, que la chingada, que ya no sirven los plomos, que ya no sirven los lindeles, que la chingada. Oye, cabrones, acaban de ganar 5 jugadas al hilo. Ahora, sí le doy mucho mérito a don Daniel de Carboneras. Hizo las cosas mejores que Cascabeles ese día, la verdad. Trae muy, muy buen equipo. Viene muy reforzado. Tiene 4.000, 5.000 animales de buenos creadores. Tiene un buen plan de sanidad. Tiene buenos pastores. Tiene un muy buen gerente que controla todo el partido. De mucha confianza, tiene trailers, tiene médicos, tiene todo, Daniel. Y él hizo las cosas bien ese día, por eso le ganó a Cascabeles. Yo no lo veo que Cascabeles tuvo mala suerte o que Daniel tuvo buena suerte o que Daniel fue con un mejor brujo ese día y que el brujo de Cascabeles andaba enfermo ese día, no lo pudo ver. No, compañeros. Ganó Carboneras porque hizo las cosas mejores y punto. No hubo errores por lado de Carboneras y sí hubo errores, yo creo, por lado de Cascabeles. Yo no le he preguntado yo a de Cascabeles qué es lo que pasó, porque no, ¿para qué? Él yo creo que sabe lo que hizo mal y lo que hizo bien y ahí están los resultados. Entonces, felicidades a Carboneras, bien merecido en su triunfo. Y se gana, se pierde. O sea, yo el otro día estaba en una privada y estaba ahí Daniel y estaba de Cascabeles y quedaron tablas y estaban platicando de una pelea y ellos dos como si fueran amigos, o sea, pues son amigos, o sea, no se ven las cosas mal. Como digo, el otro día me habló este cabronijo de Alex, no le hace, me ganó una pelea y me manda un mensaje. Ya cuando yo voy para la casa, porque yo creo que esa pelea no le entro al dinero. Es la de dinero y no me repartí aparte y fue en Arandas y me lo digo, ay cabrón, le dije, te eché buen gallos, y ya yo le dije, sí, ya van 2 veces que me chingas, yo te chingaba una vez, y me dijo, no te agüites, cabrón, yo no me agüito, o sea, son peleas de gallos, o sea, tú y yo somos amigos, a mí me vale verga, o sea, no me gusta perder, pero cuando pierdo yo analizo bien las cosas. Y el otro día estaba hablando con mi amigo Alfredo y me estaba diciendo, es que no echaron mejores gallos, es que no, es que lo que me echen, es que yo hice algo mal. Esta última vez que jugué en Culiacán,
hubo errores de parte mía. ¿Qué fueron mis errores? El hotel y el cuarto que yo tenía no estaba adecuado para gallos. Estaba en la pura carretera. Hubo serenata para la Virgen a las 4 de la mañana. A la 1 y media estaban limpiando ahí el lugar porque iba a ver iba a venir el presidente del pueblo. Y pues fueron detalles que pasaron que yo no pensé y fueron errores. Hubo errores también por parte de la empresa que yo no los arreglé. Entonces yo por eso perdí. Eso de que me echen mejores gallos, eso a lo mejor me veo mamón, pero no creo. O sea, no es como yo pienso. Es que yo tomo mi responsabilidad. Si yo no hice ninguno error, en la pastoreada, en la selección, en viajarlos, en puntearlos, y me ganan la pelea, me echaron mejor gallo. Pero si hubo un error mío, hubo un error mío. Entonces, y mucha gente le da coraje eso, la verdad. La gente quiere echarle la culpa a mil cosas menos a uno. Y yo soy muy, muy duro y criticón de mí mismo. Ya después que me critico a mí, ya puedo decir que me echaron mejor gallo. Si yo hago todas las cosas bien, bien perfectas y no hay errores y me ganan la pelea, sí puedo decir que como una pelea el día de la cuarterola, que era un gallo de la vainilla. La verdad me superó el gallo. Muy buen animal. Entrando me da en el cuello. Y sangrando, lo medio mato, pero no bien. Y mío se desangra y pierdo. Ahí sí me echaron mejor gallo. Pero hubo errores por parte mía, como les digo. Entonces, pues así están las cosas. Compañeros, espero que les haya gustado este video. Por favor, comenten y comparten. Ah, otra cosa. Usé la navaja especial y la guaraña. Guaraña para cambio. Y usé la botana, la que mata de un patín. La de un patín, perdón. Que es una 912 para los que me la quieren copiar, bajita, casi natural, es lo que usé. Usé el Big Pro en la punteada y en la cuida, y usé la 5500 Pro, un piquete de 25, 2 días antes. Ahí está mi semipunteada. Muchas gracias, compañeros. Espero les haya gustado el video. Y a los que no les gustaron o que digan que soy mamón, tranquílense, no pasa nada. Gracias y Dios me los bendiga a todos.